Queridos amigos, colegas, me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy en Tijuana en esta ocasión y quiero platicarles un poco de un aspecto muy importante en la elaboración de su marca personal, la diferenciación. Pero bueno, ya que estoy en Tijuana, déjenme aprovechar para mostrarles un poquito algunos aspectos del viaje. Bien, pues miren, la diferenciación es uno de los elementos primordiales de la marca personal. Tú no puedes crear una marca exitosa si no tienes un elemento de diferenciación. Esto es muy importante, porque vamos a imaginarnos que tú abres el directorio médico, por ejemplo, de la agencia de seguros o de tu servicio de gastos médicos mayores. Imagínate que estás buscando un cardiólogo, estás buscando un pediatra. Bueno, pues ahí vas a tener una gran lista de opciones de médicos que quizá lo vas a elegir no por precio, porque a lo mejor ya es un precio estándar, quizá lo vas a elegir porque pues te cayó bien el nombre o porque tal vez su consultorio está cerca de donde vives o cerca de tu trabajo. ¿Cuál es la diferenciación? No hay ninguna. En realidad, si tú eres una persona independiente, eres un candidato, eres un funcionario público, lo importante no es tanto qué profesión tienes o cuál es tu función laboral. Lo importante es ¿qué te diferencia de otros colegas que están haciendo lo mismo o que tienen el mismo título académico o que trabajan en la misma profesión? ¿Qué es lo que te va a diferenciar? Y es bien interesante porque déjenme que les diga, una de las cosas que tenemos como mito es que la gente va a venir a nosotros porque cobramos menos. Si tú crees que bajando los precios vas a tener más clientes o más proyectos, estás en un error y puede que tengas muchos problemas para tener clientes o para tener proyectos. Lo importante es que la diferenciación sea, por ejemplo, el trato que tú le das a tus clientes, la manera en la que les entregas un servicio, la forma en la que puedes medir los resultados de ese servicio o de ese producto que le das a tus clientes. En fin, lo importante es ¿qué les estás entregando de más o qué es aquello especial que les estás dando? Esto es muy importante. Por eso hay mucha gente que compra, por ejemplo, en Starbucks un café sumamente caro. No es por el café, es porque el ambiente es agradable, porque vas al Starbucks y tienes internet y tienes una serie de prestaciones, o simplemente porque el tener un vasito de Starbucks con el logotipo te da cierto estatus, cierta categoría. ¿Cuál es tu diferenciador como personaje público o como profesionista independiente? ¿Tu trato? ¿La pronta entrega? ¿La calidad de tu producto o tu servicio? ¿La forma en la que permites que tus clientes midan los resultados y sus logros cuando trabajan contigo? ¿Cuál es el punto de diferencia que debes tener para que la gente te distinga, te encuentre y destaques de los demás que están haciendo lo mismo que tú? Por lo tanto, es importante que trabajes entonces en tus diferenciadores. Que hagas un trabajo de calidad no es suficiente.
que tengas un precio barato, ya dijimos, incluso podría ser peligroso para ti. Tus diferenciadores tienen que ser el estilo, la personalidad que das a tus servicios, las herramientas extra que das a tus clientes, la forma en la que tus clientes pueden medir los resultados después de que tú les has dado tu servicio o tu producto. Esos serán tus diferenciadores. Y más allá de esa lista que yo te comentaba, de muchos profesionistas que hacen lo mismo que tú, bueno, ahí tú vas a destacar de una manera importante y vas a lograr más clientes y más proyectos. Pues muchas gracias, colegas, y estaremos viéndonos en la próxima de esta serie.